Buenas. ¿Cómo andamos? A la palabra. Contento de tenerte por aquí otra vez esta noche. A ver, voy a hacer un opening rápido, va a ser rapidillo. Quiero un poco hacer una review de cómo va mi cuenta, rápida. Hacemos el opening y pasamos a echarle un ratillo al GTA a ver si para cuando acabemos aún sigue por ahí. Y podemos darle un ratillo al GTA. Entonces nada, así como review rápida. Nivel 59, a 54% de barra de nivel, de llegar al máximo nivel antiguo, porque han metido hasta nivel 100. Así que bueno, pues y a seguir. En cuanto a la sala de gran salón, lo tenemos así. Ahora va a ser esta. De muchísimas monedas. De doradas. Por lo demás, torneos y eventos están condicionados por este bicho de aquí. Lo valoran muy mal para que lo veáis. De aquí no lo puedo ver, pero para que lo veáis, este bicho, las valoraciones lamentables. Tanto seguramente lo haga, pero muy lamentable. ¿Qué más? En
en arena no consigo quedarme en oro 4. Estuve 2 semanas en oro 4 y ahora estoy en oro 3 fijo. Guerras de facciones, pues más o menos 160 estrellas tenemos ya. Esto debería hacerlo, se me va a olvidar. Esto debería hacerlo. Espero que no se me olvide luego. Luego en mazmorras, pues tenemos el dragón. Por ejemplo, está al máximo, ¿vale? Pero el del hielo está al 17 de 20. El de la araña está al 14 de 20. Y el caballo de fuego está al 15 de 20. Bueno, ahí. Aún. En cuanto a campaña, he intentado seguir con pesadilla, pero se hace difícil a partir de. Al menos con mi configuración, en este castillo se me está haciendo difícil seguir o conseguir las 3 estrellas. Por ejemplo, esta etapa no la he conseguido. Y estoy aquí estancado. Y por lo demás, el jefe de clan consigo la mayor parte de los días con 2 llaves tirar todos los cofres del brutal hasta aquí. Y el resto se los doy a pesadilla. Pero hoy, por ejemplo, pues he necesitado 3 llaves. Porque la última. Me he quedado. Estaba 19 millones y la última recompensa son 6. Entonces. Ahora te tramito la solicitud, Chanaxis. Ya te doy tu cofre. Entonces, nada, aquí estamos, en el post de clan brutal con doble estrella, o sea, con doble llave o alguna vez. Y por lo demás, desafíos sigue todo igual que la última vez. ¿De qué va este juego? Pues este juego es un juego de móvil, que se puede jugar en el ordenador. Que básicamente, por lo general, para que te hagas una idea, va de coleccionar campeones. Y lo más interesante de este juego, a mi modo de ver, por eso es por lo que hago directos, es para abrir fragmentos y ver qué campeones te tocan. Pero es un juego sencillo, tú vas aquí a alguna tarea, voy a poner un ejemplo, vas a cualquier misión de estas y tú traes aquí a tus campeones, una etapa así dificililla. Y llevas a todos tus campeones, a los mejores que tengas y demás, y vas consiguiendo mejor armadura, campeones consiguiendo experiencia, también van consiguiendo maestrías para que sus habilidades sean mejores. Y bueno, aquí lo tienes. Tiene una función que es para tenerlo automáticamente. Has puesto, Chanexus, lo has puesto en el momento perfecto, el alerta para cuando ha venido. Para cuando ha venido May. Se ve un Oli y de repente tu 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 tu. Entonces nada, pues eso, este juego es un poco de eso, de mejorar los campeones. Luego aquí hay un botón de auto para que las habilidades se lancen automáticamente según la inteligencia artificial determine. Y demás. Así que nada, un poco de eso al juego. ¿Qué tal estás, May? Cuéntame, cuéntame, como tú por aquí. Últimamente no sé de ti, no sé si. El otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, estuve viendo que estabas jugando un juego muy kawaii, muy en 2D. Pero nada más. Me pasé un ratillo. Ay. Cuentas o ya te fuiste tras la partida, sigue. Voy a gestionar. Ahí te llega y aquí está. Y aquí sería una batalla y nos dan unas runas para mejorar las piezas. Pues bueno, un poco eso es, yo creo que todo lo que he ido avanzando. Luego mi este de campeones, pues. A Verdugo lo he sacado de mi configuración. Uso estos tres de arriba y estos dos. Y me gustaría usar este, pero depende de lo que me toque en los openings. Si en este opening no me toca nada interesante. A este le meteré todo mi dinero, todas mis piezas chulas. Si no, pues bueno, dependiendo de lo que nos toque. Así que vamos a empezar. Sin más dilación, no quiero
atrasar, o sea, no quiero alargar esto demasiado. Primero, ver que tenemos suficiente espacio. 12 no va a llegar a 150 esta cifra, por lo tanto, guay. Tenemos el por 2 de probabilidades de en épico y legendario de estos fragmentos. Y aquí también se ve. Entonces, pues bueno, vamos a darle que haya suerte. Cruzo los dedos y... Que por cierto, no tengo el volumen del juego activado, soy un poco rata. Vale, justiciario. Me viene bien porque sirve para la fusión de 12. De momento. A ver, a ver, a ver. Algo así. Algo así. Pues nada, un justiciario que nos sirve para esta fusión de aquí. No. Me he equivocado. Oh. No sé para qué me sirve. Este señor. Sí, me sirve, pero no es para este. Ostras, ostras. Para esta. Da uno ya completado de... Ostras, pues qué guay. Me han dado ya este completado, no tengo que... Qué guay. Viene, me viene bien. A ver, esto es farmeable en campaña, pero bueno. Todo por eso. Por eso que... Así que seguimos, siguiente. Que me acaba de tocar uno de los metas. También hemos dicho, no, perfectly timed, ¿eh? Creo que este es uno de los meta. No lo compro, sí. Me acaba de tocar uno muy bueno. Ya con esto, el opening ya mereció la pena. Ya solo con esto, ¿eh? 4,9 para nido de arañas. Batiza mucho. Quizás para ataque en la arena, aunque no. Pico de golem de hielo, quizás también. Me da en la nariz que es un buen campeón. Me da en la nariz. Me da en la nariz que le he visto. A ver, quizás es un campeón más de early y de mid. Por lo tanto, no le voy a sacar tanto juego como se al principio del juego. Pero, oye, no está mal. Me encanta cómo grita sin abrir la boca. El gesto de gritar sin abrir la boca es peculiar, ¿no? Pero bueno, este ya, con este yo creo que ya me ha merecido la pena el opening, así que todo lo que pase a partir de ahora ya solo puede ir a mejor. Esta señal de algo. La parte que se parece a huéspedes. Oh, perfecto. De hecho, este es el único que me faltaba, como podéis observar de raros, de la facción de huéspedes. Me acaba de tocar esta señora. Ah, esta de aquí. Yo en estación para dar. Para quitar buffos y. De buffos y para incrementar el ataque un 30%. Así que venga, sí. Idea. Siguiente. Tampoco ni idea. Feo y muy personaje comida, pero caga una burra acá encima. ¿Qué siguiente? Sin más. Está por la número de valoración. Tampoco tengo otro valoración. Tampoco. Personajes de colección. Y me toca un repetido. Bueno. El nombre. Tiene buenas valoraciones. Ya sea bueno, ataque la. No sé. Ya sea bueno. Demasiadas pocas valoraciones. No, no creo que sea bueno. A ver. A ver. Pico me darás, ¿no? Será, no me supo.
juego. Voy, voy, en cuanto revise. Veterano, me suena que pueda ser bueno. Pero quizás para un early, para un... y quedamos las dos últimas fragmentos, al menos un épico, ¿no? Por favor. Gracias. Vale, Azure. Basura. Creo que, aparte de que ya lo tengo, ya lo crafté para una fusión. Un épico basura. Y el último, claro, es... Así que, a ver, esto es... ¿Cuál es este? Este sí. Pues nada, me ha tocado uno de sobra de esto. Así que... Salvo. Y este ni idea. No sé si... Salvo, ya digo, este de aquí, que es bueno, creo. Valoración. Bueno. A ver sus habilidades. Ataque a todos los enemigos. Vale. Ataque a todos los enemigos. Y ataca a todos los enemigos. Me mola, la verdad, como... Porque mete a reducir ataque. La tontería está guay. Y mete daño en área. En todas las habilidades. Por tanto, no está mal. No está mal. Que nada, me quedo con que me ha tocado ese bicho. Y el resto hagamos como si no hubiéramos visto nada. Porque el resto tampoco es que hayan sido. Bueno, ya os guardé la cámara. Y no sé si me faltaba algo por enseñaros. Así que seguramente en el próximo directo que veáis tendré equipado. O este señor. Puede que lo tenga. Y yo creo que nada más. Así que nada, espero que os haya gustado el directo. Ya ha molado ver cómo me toca solo uno medio decente y el resto basuritas. Y aprovecho para deciros que voy a cortar un momentito el directo y voy a volverlo a abrir para echarle unas partidillas al GTA con los friends, ¿vale? Con los amigos. Entonces, ya te lo mandé, echaros eso. De todas maneras, no te preocupes si alguna vez cierro directo sin tramitar una solicitud, porque fuente de actividades se me queda, ¿vale? Mientras lo hagas en el directo tal, a mí se me queda registrado y yo lo puedo ver y lo puedo... Aunque no lo hagas en el directo, de hecho. A mí me aparece... Tengo un panel de solicitudes que me chiva las solicitudes que aún no he aceptado, que he rechazado, que todo. Entonces, bueno. Así que lo dicho, eso es todo por parte del Raid Shadow Legends. Y ahora voy a cerrar el directo, nada, un momento. Que no os vayáis porque va a ser pues eso, como mucho 5 minutos. Y lo reabro con la intro del GTA. Así que vamos a ello. Nos vemos en unos minutos. Chao, chao.